Asume el comando por el centro de la pista el 3, le entabla lucha el 4. Gana terreno por el lado interior de la pista el 2. Descontado los primeros metros de la prueba, el 4 al frente, por dentro viene el 2. Tercera ubicación para el 3, 100 metros finales, 4 mantiene la vanguardia con ventaja sobre 2. Tercera ubicación para el 3, 4 metros, 4 con ventaja sobre 2. Le estaba la lucha el 1, gana terreno por el centro de la pista el 5, más atrás el 6 y el 7, recortado los primeros metros de la prueba, hay lucha en la delantera, abierto el 5, por dentro el 1, entramos un 2, cabeza a cabeza se arrima el 6, viene cargando abierto el 7, bajando los 150 metros por dentro, se desprende en la delantera el 5, le estaba la lucha el 6, carga por el lado, exterior de la pista el 7, 100 metros finales, 5 se arriba, no, no, no,
en el especial al Javier Domínguez. Ya viene, ya viene. ¡Vamos, Liano Viejo, no va! En esta prueba renovamos un aplauso para la ilustre Luceta que viene acá en el típico de Villa Elisa. Vamos a darlo todo. Ahí viene para acá, viene el patrón. Trayectoria, el agradecimiento a toda la comisión de carreras, a Luis Sosa como presidente, el secretario, el señor Carlos Giordano y a don Isaac Cabral que integran dicha comisión. Fuerte el aplauso, por favor, que están haciendo en esta jornada un gran esfuerzo para llegar adelante esta reunión. Por supuesto, hemos visto en la carrera anterior el especial Altair Domingo. Todos ustedes se han preguntado si ellos están acá. Sí, señores, hay invitados especiales. En primer término, le voy a pedir al señor presidente del Jockey Club que suba, por favor. Sí. Porque le voy a pedir un concepto respecto de todo lo que está pasando. Seguramente que no es lo que esperaban, pero presidente, díganos por favor. Bueno, la verdad es que sí, estamos muy tristes porque siempre estuvimos esperando que llueva, pero llovió justo ahora, justo hoy. Lo intentamos hasta último momento. Todo el trabajo necesitaba agua antes de ahora y bueno, el agua está viniendo ahora. La verdad que la pista creo que demasiado está respondiendo por lo nueva que es. Así que de parte nuestra de la Comisión Directiva de Jockey Club Villa Elisa, más que agradecido a todos los que siempre nos visitan, a todos los que están durante el año, que siempre apoyan a la institución. Queremos que vean que justamente todo lo que se hace dentro de la institución, acá está volcado la instalación, está volcado la pista. Seguramente hay muchas cosas más por hacer. En algunas cosas nos hemos equivocado, pero siempre estamos trabajando para tratar de atenderlo mejor a los socios, a los cuidadores de acá y a todos los que nos visitan, tanto a propietarios como a cuidadores. Yo antes y fuera del protocolo, antes de darle los reconocimientos a Altair y a toda la gente que nos visita, quería llamarlo a Diego Bell. A Diego Bell, Diego, en realidad no tenemos un presente para darle. Queremos presentárselo porque él es el que está todos los días trabajando, el que conoce toda la institución y le diría que él solo se pone al hombro todo para siempre armar la pista, está trabajando la pista, le hubiese gustado que llueva antes, no ahora, pero para él es un reconocimiento inmenso y lo mejor que nos puede pasar en el club. Y no tenemos una placa para darte, pero ya la vamos a dar. Pero un fuerte aplauso para él. Bueno, y ahora sí, te dejo para que sigan entregando los presentes y ni hablar de agradecerle a todos ellos que nos están visitando. Quédese, señor presidente, por favor. Voy a invitar también de la institución al secretario Carlos Giordano, por favor, a que se acerque aquí adelante. Cada uno con el presente que va a entregar y a José Cabral, integrante de la Comisión de Carreras. ¿Está José? José, por favor, siente la mano rápidamente. ¿Ya está llegando? Ahora sí. Recibimos con un fuerte aplauso a los invitados de esta tarde, los señores Altair Domingos, José da Silva, el extraordinario entrenador Pedro Níquel Filio, fuerte el aplauso. Bueno, particularmente, es decir, todos,
tengo la suerte de trabajar en un lugar donde conozco a estas personalidades, pero quiero contarles que lo más importante de todo es que llegar hasta un lugar tan distante y tan trabajado a pulmón, eso sí se merece un gran aplauso. Un gran aplauso. Acérquenle al presidente, por favor. Comenzamos con usted, ¿le parece? ¿Qué orden? No, ya le digo. Ahí está. En primer término, el señor Luis Sosa, presidente del Jockey Club, entrega la distinción, el recordatorio a Altair Domingo. Continuando, el secretario de Comisión de Carreras, el señor Carlos Giordano, entregará la distinción a José da Silva. Finalmente, don José Cabral. No, que se vea el cartel ahí, boludo. Está listo. Finalmente, ahora sí, don José Cabral, por favor, integrante de esta comisión de carreras, le entregará la distinción al entrenador Pedro Níquel Piglio. Fuerte el aplauso. Todos juntos, por favor, señor presidente Suba, los invitados especiales. Ahí está, ahora sí. La foto toda junta y aprovechamos de esta gran reunión, de esta hermosa lluvia que, bueno, sigue, continúa, pero si hay algo que podemos decir, al Tour no lo para nadie. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, en especial le quiero pedir un fuerte, pero fuerte aplauso al relator oficial del Hipódromo Argentino Palermo, Andrés de Padelone. Fuerte aplauso para él. Gracias por su visita, amigo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Último, presidente, como segundo.